Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, ¿sí? Nadie lo es, porque aquí son más de 2 años que se está cometiendo asesinatos, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada, ¿sí? Y yo quiero que sea la justicia, no nomás para mis 2 niños, sino para todos los demás niños, ¿sí? Yo no puedo darle la mano, decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido. ¿Sí? Yo quiero que esto se haga bien, que Juárez sea el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto. ¿Sí? No es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta. Ahora, quiero que usted diga lo que usted se retracte de lo que quiere. ¿Sí? Lo que usted dijo, que era pandillero. Mentira. Dice que uno de mis hijos está en Aguas. ¿Sí? Y el otro está en la prepa. No tenían más que nada tiempo. No puedo estar, señor presidente. No puedo ser que digan que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban. ¿Sí? Le apuesto que si ustedes hubieran matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba el asesino. Siento que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. ¿Sí? No, siempre dicen lo mismo, señor presidente. El Ferrir, Maestro, todos dicen lo mismo. Y aquí no se arregla nada. Todo sigue peor. Es la verdad. ¿Sí? En mi casa están tendidos, estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos, para los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante. Era una fiesta para un muchachito de 18 años. Pongas en mi lugar a ver qué siento yo, que yo no tengo a mis hijos, llevan los 2 únicos hijos. Pero perdón, ustedes, señores, ¿no dicen nada? Ah, pero que ni se aplauden al presidente porque vino, que bueno, pues sí. Quiero que se ponga en mi lugar ahorita lo que yo estoy sintiendo. No diga, por supuesto, presidente, haga algo, por favor. Que Juárez se vea como antes era Juárez, no como el sangriento que está ahorita.